Lente Regional, noticias y opinión. Hola, gracias por seguirnos en lenteregional.com. Mucha atención que la Personería de Florencia en menos de 2 meses emite el segundo fallo disciplinario contra docentes de la ciudad de Florencia por delitos sexuales. Me acompaña hasta ahora el personero de la ciudad, Héctor Mauricio Cuellar. Doctor, bienvenido a Lente Regional. Cuéntenos, ¿contra quién es el fallo y por qué delito? Buenos días, Juan Pablo. Un saludo especial a todos los seguidores de Lente Regional. Efectivamente, la Personería ha emitido el segundo fallo sancionatorio que tiene que ver con hechos que atentan contra la libertad sexual de jóvenes estudiantes de Instituto Educativo de Florencia. Y en ese caso, el fallo va en contra del señor docente Alcides Mota Lozada, quien fuera hallado responsable disciplinariamente por conductas que se circunscriben a delitos, como usted lo ha dicho, y que también tienen incidencia disciplinaria. En razón de lo anterior, se ha emitido un fallo de 15 años de suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos, el cual ya fue notificado. Cuéntenos, ¿qué tipo de caso estamos hablando? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Bueno, es un asunto que se presenta el año 2015 en la Institución Educativa San Francisco de Asís, que se tiene conocimiento por la queja instaurada en su momento por el señor rector de esta sede educativa, quien presenta la queja primeramente ante la Oficina de Control Interna Disciplinario del municipio, y conociendo de esta gravedad del hecho, la Personería decide acoger el poder preferente disciplinario y solicitarle a la Oficina de Control Interno que nos remita el expediente en el estado en que se encontraba. De acuerdo a ello, se adelanta una práctica de pruebas, como lo son testimonios, como lo son inspecciones al lugar de los hechos. Igualmente se solicita una prueba trasladada de la Fiscalía General de la Nación, quien también actualmente está adelantando la acción penal, la cual se encuentra ya para juicio y para audiencia preparatoria. Y con base en todo el material probatorio que se logró acopiar el expediente, con base al testimonio de la víctima, en ese caso una joven estudiante de ese plantel educativo, se adelanta con base en ello todo el proceso disciplinario y se concluye con hallar responsable de estos hechos de abuso o acceso, mejor, carnal, sexual, a esta joven que por reserva nos haceremos dar el nombre, y es con ello que la Personería se adelanta todo el proceso, concluyendo con una sanción ejemplarizante de 15 años para estar por fuera del servicio público a este docente Hugo Alcides Mota. ¿El conocimiento de los hechos qué pasó? Bueno, lo que se conoce es que fue en la fecha del 2015 cuando el docente se acerca a la joven estudiante y le informa que iba perdiendo la materia. Este la cita a una zona del colegio, a una sala de educación física, le muestra las planillas en la cual pues se verifica que está perdiendo la materia, le pide que tengan relaciones sexuales, la joven se niega y a la fuerza este docente la accede carnalmente, como ha quedado relatada tanto en fiscalía como en la Personería los hechos por parte tanto del quejoso, en este caso el rector, como de la propia víctima. Muchas gracias al personero de la ciudad de Florencia, Héctor Mauricio Cuellar, el docente que ha sido sancionado con 15 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, también afronta un proceso penal ante la Fiscalía. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón, de la que muchos están hablando, a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón La Nuestra.